Bienvenidos sean todos ustedes, señoras y señores, al Colegio Waldorf Isolda Echavarría, a la ceremonia de celebración del centenario de la pedagogía Waldorf 1919-2019. Los invito a todos, invito a los maestros, a todos los maestros del colegio a pasar aquí adelante y también a los maestros de todas las escuelas Waldorf de Antioquia y el Eje Cafetero, por favor. Hoy es un día muy especial.
especial. Desde las 0 horas del 19 de septiembre, en todos los lugares del mundo donde hay una escuela Waldorf, se está conmemorando los 100 años de la pedagogía. Hace 100 años, Rudolf Steiner, en unión de 12 maestros, da el verso de la piedra fundamental y habla del futuro de la humanidad. Hoy, hace 100 años, se inicia con la ceremonia de la luz y da a conocer que a partir de ese instante la pedagogía será denominada la pedagogía del futuro. Y además de ser la pedagogía del futuro, se universaliza justo esa forma de vida. Es algo muy especial lo que estamos celebrando, porque es la continuidad de una visión futurista frente a lo que hay que hacer en el proceso de formación del ser humano, donde los valores se imparten teniendo una visión íntegra del ser humano, comenzando por esa parte espiritual y llevándolo al desarrollo del sentir, del pensar y del hacer. Por eso nos unimos con todo el amor en la celebración de estos 100 años y con la convicción de que ha de seguir, inclusive durante muchísimo tiempo más. María Eugenia Vega de la Fundación Centro Humanístico Micael, quien se dirigirá a todos con unas palabras de gratitud. Con gran emoción, con sentimientos gratos, recuerdos, vivencias que siempre he tenido y hemos tenido con el Colegio Isolda y con la Fundación de este Colegio y del Centro Humanístico Micael, quiero dirigirme a ustedes. Hoy que la luz retorna al Colegio Waldorf y Sol de Charapía y que el Centro Humanístico Micael le corresponde entregarla, deseamos que esta llama siga iluminando todos los corazones de buena voluntad de las instituciones de Colombia y el mundo. Recordamos a las personas que hicieron posible el sueño de doña Benedicta, que Micael se dedicara a la tarea de formar maestros y personas interesadas en un cambio profundo social y cultural a través de la pedagogía Waldorf. Especialmente
evocamos la memoria de Margarita González de Mesa, hoy en el mundo espiritual, en gratitud de su labor como directora durante varios años en el Centro Humanístico Micael. En tiempos antiguos vivía con fuerza el alma de los iniciados, el pensamiento que en forma natural todos los hombres están enfermos y la educación era vista como proceso curativo que le daba al niño salud conforme maduraba, convirtiéndolo así en un hombre íntegro. Alma humana, tú vives en el latir del corazón y del pulmón, que por el ritmo de los tiempos te encamina al sentir del propio ser del alma. Ejercita la reflexión espiritual en el equilibrio del alma, donde las ondeantes acciones del devenir de los mundos unen el propio yo al yo universal. Y de verdad sentirás en el obrar anímico del hombre. Pues reina en el entorno la voluntad de Cristo bendiciendo al alma en los ritmos de los mundos. Vosotros, espíritus de la luz, haced que se encienda desde oriente lo que cobra forma por occidente. Ello dice: en Cristo la muerte se vuelve vida. Lo oyen los espíritus en el este, en el oeste, en el norte, en el sur. Puedan oírlo los hombres. Pensarás desde los pensamientos del espíritu del hombre, pues reina los pensamientos universales del espíritu, implorando luz en el ser de los mundos. Vosotros, espíritus del alma, haced que se pida en las honduras lo que es atendido en las alturas. Ello dice: en los pensamientos universales del espíritu despierta el alma. Lo oyen los espíritus en el este, en el oeste, en el norte, en el sur. Pueden oírlo
yo soy. Pedagogía Valdo. Hoy celebramos la fundación de la primera escuela Valdo, 19 de septiembre de 1919, Stuttgart, Alemania. Gracias a los padres de familia por elegir esta pedagogía para sus hijos. Gracias, exalumnos, por todas las vivencias que nos unen. Gracias, alumnos, por compartir el día a día con nosotros. Gracias a los maestros por la dedicación. Gracias, personal administrativo y de mantenimiento, por ser el soporte de la escuela. Y sobre todo, gracias a aquellas fundadoras de esta escuela, quienes tuvieron la gran visión de traer este proyecto a nuestra tierra. Un enorme saludo a todas las iniciativas en Antioquia, Eje Cafetero, en Colombia y el mundo. Hoy vibramos todos a nivel corriente. Estamos felices, estamos de fiesta. Se anida dentro de su cuerpo nuevamente. No tiene tiempo suficiente para conectar su presentimiento con lo que ahora se alza ante sus ojos. Y sin poder pronunciar palabra, ni razonar pensamiento, la ruptura, el golpe que duró una mínima fracción de segundo, es ahora todo lo que existe congelado en el tiempo. Pudo haberse mantenido inmóvil años, meses, días, no es preciso saberlo, pero en cuanto logró levantar la cabeza nuevamente, despertado por un campanazo proveniente de su interior, notó que todo seguía allí. Como si tan horrible hecho se encontrara sucediendo eternamente. Sus mecanismos de defensa trabajan para liberarlo de los pensamientos turbios que inundan su mente, pero de manera contraproducente, cada bocanada de aire que toma lo sumerge de nuevo en el recuerdo de aquello que prefiere nunca haber vivido. Interpretar una obra de nuestro estudiante de amor. Thank you.
Carlos, sus hermanos, nacía como un proyecto educativo sin precedentes. 100 años después, las escuelas Waldorf se encuentran en muchos diferentes países, formando una nueva generación de jóvenes dispuestos a cambiar el mundo. Esta escuela también está de celebración. Especial desde la corporación y desde la escuela queremos hacer
un reconocimiento muy especial a dos personas que durante esos 35 años de nuestra corporación han estado como maestras, como mamás, como fundadoras, como parte activa y viva de nuestra escuela. Entonces, invitamos a las hermanitas Duque a que nos acompañen acá. Optamos por hacerles unos fotobús, uno para cada una. Quienes la conocen saben lo esquivas que son para las fotografías y ya entenderán pues la dificultad para lograr ahí a hurtadillas en recoger algunas fotos e imágenes para dejarles como un recuerdo perenne. Apreciada Ana Isabel, los años fluyen en el correr del tiempo, dejando al hombre los recuerdos, y en los recuerdos se entretejen para el alma, el ser y el sentido de la vida. Vivencia el sentido, confía en el ser, y el ser cósmico se unirá con el núcleo de tu existencia. Rudolf Steiner. Las palabras se quedan cortas cuando intentamos expresar la gratitud que sentimos por tus aportes a la pedagogía Waldorf y a nuestra apreciada escuela Isolda Echavarría. Demasiadas aventuras han transcurrido durante 5 septenios de entrega incondicional al servicio de maestros y estudiantes. Una dosis de temple sazonada con amor y paciencia han permitido a cientos de chicos y chicas, padres y docentes, nutrirse de tus enseñanzas en aulas, talleres, pasillos y charlas de formación. Siempre encuentras la palabra precisa y la respuesta adecuada para situaciones de rutina, así como también para las más complejas decisiones pedagógicas o administrativas que demandan de tu concurso. Esperamos contar con tu aporte al desarrollo de la escuela durante muchos años más y que sigas avivando esta maravillosa propuesta pedagógica que transforma y forja con sutileza y amor a quienes a ella se arriman, contribuyendo de paso al mejoramiento de la humanidad. Ahora bien, conmemorar los 100 años de la pedagogía Waldorf implica resaltar el papel cumplido por las hermanas Duque al servicio de la educación en Colombia. A la par, con este centenario, festejamos sus 35 años en la escuela, esa que nos legó en su sabiduría y bondad doña Benedicta, a quien profesaremos gratitud infinita por su amor y entrega incondicionales, virtudes que Dita, antes de su partida al mundo espiritual, transfirió con acierto a las Duque. No en vano, por estos días, ambas deambulan en los septenios del alma, que se estima que transcurren entre los 21 y los 42 años, lapso que representa una época de transformación y de cambio. Gracias a Ana Isabel y Laura por tantos años de abnegación, por entregar a la sociedad personas comprometidas con la construcción de un mundo justo, por permitirnos soñar con una mejor sociedad y sobre todo por tejer voluntad entre los miembros de la comunidad antroposófica del país. Apreciada Ana Isabel. Y una criaturita egresada que tuvo la fortuna de ser pupila de Laura durante muchos años, le manda a decir lo siguiente y queremos compartirlo con ustedes. Profe Laura, crecer a tu lado significa crecer al lado de ninfas y duendes, de cantos acompañados de dulces melodías y ritmos matutinos. Significa crecer lleno de amor por dentro, porque en cada paso del camino te has asegurado de no permitirnos olvidar cuán importantes y especiales somos. Significa también creer un poco en aquellas hadas de las que nos contaste alguna vez. ¿Cómo no hacerlo? Si tenerte al lado equivale a tener a la mejor de las hadas madrinas, a la más cariñosa y dulce de todas. Tu disposición y amor por lo que haces,
y por quienes te rodean se ve reflejado en cada uno de los corazones que has tocado. Y quienes hemos experimentado un poco de tu magia, no podemos hacer algo distinto a estar enormemente agradecidos contigo por tantos años de servicios y amor que nos has dado y que le has dado al colegio que por tanto tiempo hemos llamado segundo hogar y que con absoluta certeza no sería lo que es ahora si no contara contigo y tu inmensa sabiduría, paciencia y pasión. Gracias por todo tu esfuerzo y dedicación, por hacer de Lizolda un lugar tan cálido y alegre. Gracias, profe Laura, y felicitaciones por tu recorrido aquí. Estoy segura de que en el camino has cambiado la vida de muchas personas, todas para bien. Este es otro mensaje, este es para Ana Isabel, dice: hay personas que como los escultores tienen la misión de esculpir lo mejor del otro, o como los pintores, crear e iluminar la obra más valiosa de cada ser humano que es su alma. Eso has hecho tú, Ana Isabel, formar y sacar lo mejor de cada uno de los alumnos que has acompañado en su proceso de crecimiento espiritual y personal. Hoy muchos de ellos están aportando para que el mundo sea más bello, más noble, más bueno, más justo y más humano. Con las enseñanzas impartidas por la pedagogía Waldorf en manos de maestros como tú, que tocaron vidas para siempre. Gratitud, gratitud. Familia Rúa Trujillo.
hizo parte de Camerata Vocal, con la cual participó en el Festival Mundial de Coros en Puebla, México, bajo la dirección del maestro Mauricio Balbín. En el 2017 ingresó al coro de Cámara Arcadia, dirigido por la maestra Cecilia Espinosa, y participó con dicha agrupación en el London International a Capella Choral Competition en Londres, Inglaterra. Fue jurado en el Festival de la Canción del municipio de San Vicente en diciembre de 2018 y en febrero de 2019 hizo parte del montaje de la ópera The Medium del compositor Giancarlo Menotti, interpretando el papel principal de Madame Flora. En julio de 2019 participó en el 65 Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía en la ciudad de Torrevieja, España, con el coro de cámara Cecilia Espinosa, ganándose el segundo lugar en categoría Habaneras. Actualmente cursa séptimo semestre de canto lírico en la Universidad de Afrique y hace parte del grupo de investigación en música bajo la guía del maestro Fernando Gil Araque y pertenece al coro de cámara Cecilia Espinosa. Ha participado en montajes como Carmina Burana de Carl Orff, Las siete trompetas de la Apocalipsis de Oscar Navarro, El Requiem de Fauré, La Misa de Coronación de Mozart, Misa in Tempore Belli de Haydn, El Te Deum de Händel, El Requiem para Minón de Schumann, la Sinfonía número 9 de Beethoven, las Sinfonías 2 y 3 de Mahler y el Requiem de Brahms, entre otros muchos montajes de diferentes géneros. Ha recibido clases maestras con Sandra Caicedo, Detlef Scholz, Alejandro Roca, María Teresa Uribe Berman, Rupert Gross, Johannes Reiter y Marvin Vilora. Thank you.
cuando recibimos esta invitación de participar en esta noche tan especial, se nos ocurrió desde muchos puntos de vista esta intervención y se nos hinchó el corazón de alegría, de pensar que tendríamos el honor de estar aquí en esta casa que fue 14 años para nosotros y que aún hoy sigue siendo un lugar mágico del que volver es un gran... es muy, muy grato para nosotros. Entonces le damos el pie a Martín González que nos va a hablar un poquito más. Bueno, reiterar el saludo a todos y muy buenas noches. Como les comentaron, soy egresado del año 2016, estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y de manera muy corta, porque está tarde y porque no podremos extendernos tanto como hubiéramos querido, pues básicamente referirnos a que la vida es un conjunto de experiencias. Y esas experiencias dejan en los seres humanos aprendizajes de mayor o menor grado, dejan huellas de mayor o de menor profundidad. Hay experiencias que son simplemente momentos, hay experiencias que son simplemente instantes y hay experiencias que generan una transformación de la conciencia y que permiten al ser humano una transformación integral. El paso por este colegio, el Colegio Waldorf y Solda Echavarría, durante los 14 años que pudimos estar en él, fue una de esas experiencias de la vida que dejan huella profunda, que transforman la conciencia y que modifican y aportan a la integralidad del ser. 100 años es mucho tiempo. Y en 100 años la historia de Colombia ha sufrido periodos violentos, golpes de Estado, todo tipo de situaciones, unas más benevolentes y otras más trágicas. Y en 100 años, un periodo tan largo, la pedagogía Waldorf ha logrado expandirse por el mundo y por el país, y por supuesto en la región antioqueña y del eje cafetero, precisamente transformando seres humanos, precisamente dejando la experiencia en todos aquellos que tienen la grata oportunidad de formarse a través de la pedagogía Waldorf. Por eso estoy convencido, como egresado, como estudiante de Derecho, como estudiante de Ciencia Política, que analiza la sociedad colombiana y que analiza el contexto mundial, que la pedagogía Waldorf en los siguientes 100 años es una de las herramientas más trascendentales con las que cuenta la humanidad para la transformación individual de cada conciencia, para permitirle a cada ser humano un sentido crítico que lo lleve a una nueva realidad, que lo lleve a la terminación de esos periodos que tristemente ha sufrido la humanidad. Pues solo a través de la conciencia que nos permite la pedagogía Waldorf y solo a través de la transformación individual de cada persona, logramos que el mundo cambie. Muchas gracias. Miércoles bien intenso, ellos van a dar lo mejor de sí, es un trabajo que está como una semillita, o sea, no van a esperar todavía la flor. ¿Qué pasa? Es que por ahí están haciendo así, no entiendo qué es que se trata. Bueno, y entonces, para que los miremos con mucho amor, y la pieza que vamos a escuchar al final es una pieza que compuso Samuel pensando en el grupo. Y todos nos hemos unido por una causa en esta audiencia y es un poquito una causa de resistencia. La intención que les estoy poniendo esta presentación es resistir frente al aspecto que no estamos de acuerdo con que en Medellín y en Colombia nos estemos matando. Entonces la fuerza que traemos como intención es una fuerza de resistir, no resistencia de resistencia, sino resistir. Y nuestra pieza musical se llama así, resistencia. Vida que te cansa, miedo que te vence,
duda en que te vi. Toma ejemplo y mira en mí, que yo nunca jamás me cansé, que yo nunca dudé ni de mí. Me levanto y miro a la derecha, miro hacia la izquierda, miro a la derecha, miro hacia la izquierda, miro a la derecha, miro hacia la izquierda, y frente a mí, tu presencia, que si te miro, te tengo, y si te tengo, no temo. Thank you.
llevarte alegría.